Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Percy Tyre y bueno, quiero darles la bienvenida a este canal. Una de las preguntas que siempre me han hecho tanto en el canal como en las redes sociales y también mis propios alumnos de la clase de literatura es ¿qué libro debo leer? ¿No? ¿Qué libro debo leer primero? Muchos se acercan con esta pregunta principalmente primero porque tienen un deseo de empezar a leer y segundo porque algunos tienen miedo, un poco de miedo de leer, ¿no? Miedo hay que entenderlo como el temer no comprender lo que uno va a leer, temer aburrirse, en fin, por muchos motivos hay personas que pueden tener miedo de empezar la lectura, entonces siempre hay esa pregunta, ¿no? Profesor, esto, amigo, ¿qué libro me recomiendas leer primero? En resumen, la primera respuesta que siempre doy es leer lo que más te gusta. Es decir, si te gusta el fútbol, lee revistas de fútbol, lee libros de fútbol, lee lo que sea que tenga que ver con el tema del fútbol. Igual si te gusta la cocina, igual si te gusta los temas electrónicos, de tecnología, etcétera, ¿no? Entonces, lee ese tipo de cosas y luego ya poco a poco uno mismo va comenzando a buscar otro tipo de lectura. Por ejemplo, si te gustan los temas tecnológicos, leerás revistas tecnológicas y poco a poco vas a ir entrando a buscar, por ejemplo, libros de biografías sobre los inventores de determinados productos tecnológicos. Y así vas entrando de poco quizá a lo que es la ciencia ficción, etcétera, ¿no? Entonces, ese es mi primer consejo. Pero el día de hoy quiero dar otro, quizá llamémosle un poco mucho más específico sobre eso de leer el tema que te guste, ¿no? Y a ver, esta es una opción, por supuesto, ¿no? A quien quiera la toma, a quien quiera no la toma. Si eres mayor de 14, 15 años, esta sugerencia va para ti. Te sugeriría que leyeras o empezaras con dos obras. Una de ellas es Las cuitas del joven Werther de Wolfgang Goethe, ¿no? Y la otra es El diario de Ana Frank. ¿Por qué sugiero empezar o comenzar a leer con estas dos obras? Porque quien empieza a leer, en principio no tiene el hábito de leer. Y entonces imagínense, ¿no? Ese es un error a veces del colegio, de la escuela, mandarle a leer un chico de secundaria, puede ser Quijote de la Mancha, ¿no? Entonces, si uno no tiene el hábito de leer, que te lea de pronto 400, 500, 600 páginas, pues eso es un absurdo. No lo va a hacer nunca y no lo va a disfrutar nunca. Y el tema del libro, de leer, es también disfrutarlo, gozarlo, no entretenerse leyendo. Entonces, ¿por qué sugiero estas dos novelas? Porque nos va a crear, en principio, el hábito de leer por un lado y por otro, quizá tal vez, el ánimo de entretenernos con ello. Empecemos por lo del joven Werther, ¿no? Los títulos los voy a dejar en la casilla de descripciones si es que no lo entienden o no lo comprenden bien. Las cuitas del joven Werther, o digamos las penas del joven Werther de Goethe, es una novela de la especie epistolar. ¿Esto qué quiere decir? Que es una novela narrada, pero narrada a través de cartas, ¿no? Entonces es un joven llamado Werther que está enamorado de una chica, si mal no recuerdo se llama Carlota, y que ella tiene pues un novio, ¿no? Un novio con el que está comprometido y se va a casar. Y entonces el joven Werther comienza a escribir cartas a su amigo, a su mejor amigo, sobre toda la vida y todas las vicisitudes que está pasando en ese lugar, él solo, con la naturaleza, con su propio estilo de vida y con la relación que tiene con la chica y con el chico, ¿no? Ese es por un lado. Entonces, ¿por qué recomiendo esto? Porque las cartas, bueno, al ser una novela epistolar, al ser una novela de cartas, uno
Las cartas son pues de una página, a veces son de media página, a veces son de 2 páginas. Entonces uno puede leer, por ejemplo, cada noche una carta, ¿no? Una carta por noche. Y así ir avanzando poco a poco y quizás al mes ya hayas terminado de leer tu primer libro y quizá al mes leyendo carta por carta te hayas interesado en la historia. Y no solo hayas terminado tu primera novela, sino que además te haya gustado tu primera novela. Y en ese sentido también recomiendo el diario de Ana Frank. Más allá de las polémicas, si ella lo escribió o no, etc., es como su nombre mismo lo dice, es un diario. Es decir, es una joven, es una niña de unos 14 años, si mal no recuerdo, que está viviendo en plena invasión de los nazis, ¿no? En plena Segunda Guerra Mundial. En el país de Holanda, si mal no me equivoco. Entonces ella va narrando en un diario personal todas las cosas que vive de niña cuando los alemanes todavía no están allí y cuando los alemanes comienzan a ingresar y cuando comienzan a ordenar sus leyes, a restringir ciertas cosas, cómo ella tiene que huir de su casa. Entonces ella comienza a contarlo todo en un diario. Entonces es interesante porque quien no tiene el hábito de leer, puede leer también cada noche antes de acostarse una fecha determinada, ¿no? Un día determinado de ese diario de la niña Ana, de Ana Frank. Y así también, día a día, hacerse el hábito de la lectura y cada noche leer. ¿Qué le pasa a esta niña durante la ocupación nazi? Y al final también va a poder terminar este libro. Y al final también va a poder entender lo profundo que puede llegar a ser una obra literaria. Lo sugiero además porque ambas obras, ambos libros son considerados unos clásicos por la literatura universal. Que fácilmente forma parte de lo que se conoce como, digamos, cultura general que uno debe tener sobre determinadas obras o sobre determinados libros. Y además son cortos, son breves, son libros, si mal no recuerdo, de 100, 200 páginas que se pueden leer fácilmente en un mes o 2 meses. Así que, bueno, para esas personas que tienen esa pregunta de, amigo, ¿qué libro me recomiendas para comenzar a leer primero? Si tú nunca has leído nada, si tú nunca has leído ni un libro y te gustaría comenzar a meterte a este mundo de leer libros, pues yo te sugiero de forma práctica estos dos libros: Las Cuitas del joven Werther de Wolfgang Goethe, ¿no? Que es un libro de temática romántica sobre todo. Y el diario de Ana Frank, que tiene como trasfondo, ya les dije, esto de las vicisitudes de una niña durante la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, amigos, espero que hayan disfrutado de este video, que les haya servido este par de consejos que les he dado. Como les digo, es un consejo nada más. Si quieren, lo toman, si quieren, lo dejan. Inténtenlo y si lo intentan, a ver si es que les ha funcionado. O no, y si les ha funcionado, por favor, expándenlo y recomiéndenlo también a otras personas. Nos vemos en el siguiente video. Chao.